Y he venido de un personaje, hermano, que ese sí es la mamá de los solteros, ¿ah? Y de paso cotizado. Mira, mira, te voy a dar una pista, mira esto. Pero este carro, mira, nostalgia, hermano. Hasta ganas de llorar me da. Porque si vieras mi carro como está, es parecidito, ¿no? Tiene toda la puerta chocada. No me dejan arreglarlo. Porque primero es la comida de la casa. Pero bueno, esto también me recuerda mucho a mí. Mira, mira, Lisa, voy a ver, cuando yo tenía mi... Bueno, yo tenía mis bicicletas, ¿no? Este man creo que tiene motos, creo. Creo. Déjame ver. Ay, nomás, hermano, que quedo como puerco. Ya sabes de quién te estoy hablando. Ya, Lizardito, andas quedado. Yo sé que cuando lo veas, te vas a quedar asombrado. Vamos a... Vamos. Vamos a hacer la visita sorpresa. ¡David! Voy. El día de hoy he arrancado mi segmento Departamento de Solteros. Ya me casé yo, ¿no? Entonces a mí me entra nostalgia. Y quiero ver cómo mis amigos solteros siguen manteniendo los departamentos. Aunque esto no es departamento, ¿no? Esto parece condominio. Una de las partes principales de los solteros es la cocina. No, pues imagínate, esta cocina es el lugar donde están las chicas, pues, ¿no? Las que trabajan conmigo, que hacen las... ¿Tanta cocina para qué? ¿Cocina, David? No, yo nada, nada, hermano. La nevera del típico soltero es... Abuelada. Abuela, sí. Por ahí unas chelitas. No, acá sí estamos alimentados. Aquí sí, ah, caramba. Claro, así. Ah, pero lo veo online. No tan live, man. No tan live. No, no, ahí aquí es lo suave, acá está lo duro. Ah, aquí viene el condón. Ah, claro, acá está la guatita, está el mondongo, está la carne, las salchichas, todos los embutidos habidos y por haber. Ya. ¿Qué hay por acá? Acá es el comedor. No es el dormitorio, ese es el otro comedor. Ay. Este es el comedor. Este es de amague. Este es para sala de sesiones. Claro, es más para la foto. Este es para la portadita. Claro, este es para la foto. Cuando dice, esta es la casa de David y todo eso. Acá, la sala. Ah, sí. Hay piqueos ya si quieres. Ah, hay piqueos. O sea que se arma la rumbo hoy día. Claro. ¿Ah? ¿Qué hay acá? Se creerán. Bueno, ahí es una especie de oficina, bodega, donde tengo los equipos. Porque yo también tengo mis cosas de televisión. Están los equipos, los juguetes de televisión. Los cascos. Déjame ver los cascos. Déjame poner esto por acá. Vamos a ver los cascos. ¿Cuál es el favorito, David? El que más me gusta es este de aquí. Chuta, no te creo. Este es bacano. Ese es el que menos me gusta, sí, a mí. Este de aquí está espectacular. Este también es chévere. Es como casco alemán. Es súper bacán. Ya se me ha caído, por eso está lascado. Pero el de acá, ese para viajes. Oye, hay que ir a ver. Quiero ver dónde las papas queman. Hay que ir a ver dónde. Arriba, pues. Desde la visita. Claro. Ahí tengo el corral de mi hijo, que cuando no está lo tengo aquí. Cuando el man viene, está en mi cuarto. Este es el cuarto para las visitas. O sea, ya, el día que me maleten, te puedo venir a tocar la puerta. O sea, tú sabes que un soltero jamás puede abandonar a un maleteado. Mijo, aquí está, tiene baño, tiene todo. ¿Qué hay aquí? Este es el cuarto máster. Máster, Dios santo. Pregunta así, a suelta, ¿no? ¿La cama abajo por qué? ¿Por mucho movimiento se puede dañar si está arriba o para evitar contratiempo? Para las caídas, pues, mijo. La caída va a ser más suave si es aquí. Si hay algún salto, ¿de dónde lo hacemos? No, pues para eso hay sillas rodantes. Ah. Las puedes unir. ¿Esto qué? ¿Sucursal de alguna de alguna de algún de algún de alguna boutique o qué? No, pues esta es la... ¿Cómo prendo? Acá está. Oiga, pero aquí mismo. Oye, acá está... Claro, si son las mangas cortas, manga larga, los pantalones, los trajes, no los trajes a veces. Y acá los guachos, relojes, los rosarios. ¿Y acá? Las gafitas, aquí están todas. Pero un poquito fanático de las gafas usted, ¿ah? Más o menos. Esta es la gama, esta es la de cuando vas a salir, pues, ¿no? Ya. Sales a recoger, entonces como sales rápido, entonces estás con estos de aquí nomás. Sí, estos son al vuelo, pues, ¿no? Lo usas, tiene sus bolsillitos donde guardas tu billetera, tu celular y toda la cosa. Te combina bien con una camisa y toda la vaina, pero así mismo es... Abajo. Y ahí, ya está. Este es el baño. Ya. Este es el baño.
ahí está la ducha, donde se lavan la... Ya. Las cosas que se necesitan. Acá está el trono. Acá está el trono. Ese es el tronito donde se sienta a leer revistas. El de pánico. Aquí es cuando la... Ah. Y nadie sabe qué. Pero me gusta esto aquí. Te digo por qué me gusta. Porque imagínate que, bueno, tú puedes tener tu novia, ¿no? Y tú sientes que abren la puerta abajo, entonces tú luego... Ay, no pasa nada. Y está fresquito, tiene hasta para acostarse. Así es. Entonces, ya hicimos la visita en tu casa, pero toca PlayStation y llamamos unas amiguitas. Y mira, ponemos el Play acá, ponemos los piqueitos acá, jugamos y jugamos de apuesta. No vamos a apostar plata, pero apostamos así. El que pierde se saca una prendita. Segunda vez con Gino. Anda la osa. Espérate un ratito. ¿Qué hace usted aquí? No, ¿qué haces tú aquí? ¿No estás casado, ñaño? ¿Qué haces aquí? ¿Y Gabriela? No, lo que pasa es que... Ah, ya sé. No me digas. ¿Qué cosa? Está alucinando que él sigue siendo soltero. David, tú me dijiste que era soltero, hermano. Estoy quedando como un payaso. Es que no te iba a cortar la ilusión, pues, mi boy. Era tu primer programa. Como ya te casaste, te trastornaste. Entonces, ¿deseas volver a ser soltero? Ya nada de soltero. ¿Cómo? ¿La viste la casa ordenada, ¿verdad? Sí. ¿La viste limpia? Sí. ¿Por qué? Ah, ella es Zoila. Ella es Zoila. Soy la que manda. Anda, la voz, esa no me la sabía yo. Prepárate unos coctelitos ahí, que nosotros nos vamos de play un ratito. Es noche de hombre. Hoy es Nightman. Play. O PlayStation. Habla poquito español. ¿Cómo le digo play? ¿Cómo? Ya no existe el Play. No, de vez en cuando me duermo es que medio me despierto y escucho que él está jugando Play, pero porque estoy dormida. Pero mientras tanto no existe el Play en esta casa. Existe paz, armonía y una vida solo para los dos. Está clarísimo que Gabriela, ñaña, no te estás amarrando bien la falda. Este tipo que está... No digas eso porque me maletea. Como soltero y anda que le dice cosas y le mete... No es un segmento. A ver, no meta candela, mi amor, no meta candela. A mi marido. No meta candela. Después de esto salen, vamos con él más adelante. Hay problemas. No mete, es lo que pasa que es un segmento. Ah, ya, es el amague. Claro, con los amigos. Para que él se imagine que todavía está soltero. No, es para que se imagine. Ya. Por la experiencia, de pronto te ayuda. Ok. Es verdad. Es verdad. Gabriela, está bien, dejemos que ellos sigan siendo... pensando que son solteros. Sí. Nosotros nos reímos, así somos las mujeres, le dejamos creer lo que ellos quieren creer y al final, ve, después sí, ya mandamos el machete. Ya nos vamos. Mafer, gracias, Mafer, por todo, ha sido un placer. Ay, David, gracias, maestro, me quedaste mal, hermano, me dañaste. Espérate un ratito, no sé qué hacer, ¿a dónde me voy? No sé. Lanzamos a la piscina. No, es mi té, ya ni mi té puedo tomar, producción, ya está bien. Creo que he sido boicoteado en mi primer programa el día de hoy. David, gracias, David. Maffer, te quiero mucho, gracias. Eres lo máximo. Departamento fracasado.